Estamos en la fábrica de barbijos dentro del Parque Industrial de la Innovación. Vamos a conocer de qué se trata y para eso están Marta y Franco también para contarnos de qué se trata, cómo se desarrolla también dentro de este gran emprendimiento. Bueno, me presento, soy Marta Centeno, soy la responsable técnica de la fábrica y Mariano Polugni me acompaña, él es ingeniero. En conjunto formamos un poco con Emanuel el equipo de trabajo, digamos, de coordinación de la planta de elaboración de productos médicos. Les explico por qué productos médicos. En un principio sí, nuestro proyecto o iniciamos con la elaboración de barbijos. En plena pandemia había un desabastecimiento de barbijos, entonces dijimos, bueno, no se conseguía para el personal de salud de Misiones, para los centros de educación. Entonces, así se inicia este proyecto, para cubrir las necesidades del misionero, ¿sí? Esto fue creciendo, fuimos viendo que había otras necesidades de otros insumos, ¿sí? Para los centros de salud, por ejemplo, camisolines, que también se necesitaban en momentos de pandemia, camisolines de 45 gramos, camisolines de 30 gramos, cofias, cubrecalzados. Y viendo estas necesidades que fueron solicitadas por los clientes, fue que dijimos, bueno, vayamos un poco más lejos y cubramos un poco más de necesidades. Estos productos que les mencioné tampoco se conseguía en la época de pandemia. Entonces, iniciamos esos proyectos. La primera máquina que tuvimos fue la de barbijo, que es la que ustedes tienen acá trabajando en este momento. Posteriormente adquirimos una máquina de cubrecalzados, de cofias, y iniciamos el desarrollo de camisolines. Todo esto nosotros dijimos, a esto le tenemos que aportar el valor agregado, que es la calidad, ¿sí? Nosotros, ¿qué dijimos cuando iniciamos? Queremos que nuestros productos sean de calidad y mantengan la calidad durante todo nuestro trabajo, nuestro proceso de producción. Nos habilitamos ante el ente público, en el Ministerio de Salud de la provincia, y después fuimos un poco más allá y nos habilitamos con ANMAT, ¿sí? Nosotros somos una empresa que está habilitada ante el ANMAT, que es el ente que regula todas las empresas de productos médicos en el país, ¿ya? Es más, la semana pasada tuvimos auditoría, la verdad que nos fue muy bien, eso también nos pone muy orgullosos, porque siendo una empresa de Misiones, contar que fueron muy, digamos, conformes los auditores con las instalaciones, que eran limpias, buenas, con la metodología de trabajo, para nosotros la verdad que fue un orgullo, siendo misioneros, ¿no? Porque uno piensa, bueno, en otras provincias hacen mejor, no. Con orgullo les puedo decir que estamos muy bien catalogados por las auditoras y fueron muy contentos por nuestros controles que hacemos a nuestros productos y nuestra metodología de trabajo. Así que próximamente, esto tiene toda una etapa y vamos a volver a, porque la habilitación de ANMAT vence cada tanto, entonces uno tiene que ir renovando las buenas prácticas. Bueno, ya tenemos la habilitación definitiva para todos los productos médicos, ¿sí? Barbijos, cofias, cubres, camisolines, y nos vamos a habilitar también como una empresa elaboradora e importadora de productos médicos. O sea que vamos un poco más allá, como para cubrir en un mayor rango las necesidades de el personal de salud, el personal de seguridad, los chicos, digamos, o el ámbito de educación, y sobre todo que lleven productos seguros, que eso siempre fue nuestro primer objetivo, que el personal de salud tenga productos seguros, que el nenito o la criatura que va a la escuela tenga un barbijo seguro, que cumpla con todos los requisitos, que tenga la capa filtrante, que tenga los controles que se requieren. Entonces
estamos seguros de lo que estamos haciendo. Y hay una cuestión de cuánto tiempo podemos usar en este caso cada barbijo. Bien, el tiempo es así. Uno puede usar el barbijo, esto no solo para lo nuestro, sino establecido, está establecido para la ANMAT y la OMS, hasta que se humedezca, ¿sí? Entonces, el tiempo de vida del barbijo es en función de cuando se humedece, porque al humedecerse pierde la estructura, y esto no solo, o sea, con estos barbijos y con cualquier tipo de barbijo, o sea, estos son los correctos, pero eso es una normativa, al cambiar la estructura ya pierde la capacidad filtrante. Entonces uno, cuando siente húmedo, lo tiene que cambiar. Cuando hablas, uno libera humedad, o cuando uno estornuda, entonces en esos momentos, si se humedece, hay que cambiar todo tipo de barbijo. Eso es normativo, digamos. El proceso que tenemos hoy es la elaboración del barbijo, la elaboración del cuerpo en primera instancia, el colocado de los elásticos. Después los chicos prueban la calidad de que esos barbijos estén en buenas condiciones y directamente lo reposan en una empaquetadora. Esto es un proceso automático en el cual al final de la línea los barbijos que tengo presentaciones tanto de 5 unidades como de 10 unidades por paquetito se lo pone en un film y eso un chico al final de la línea lo que hace es colocarlo en los estuches nuestros de la fábrica, ¿no? ¿Y cuánto personal hoy tienen activo? Hoy somos 25 personas entre producción, logística, depósito y mandos medios. O sea, todo lo que es desde lo que donde empieza hasta que termina, digamos, correcto, tiene la distribución también. Correcto, 25 personas acá en el parque. Y con respecto a, digamos, al costo, ¿varía, digamos, como en cuánto tiempo más o menos van viendo el tema costo? ¿Aumenta, suele aumentar mucho? ¿Qué está estable? Las materias primas por lo general las conseguimos todas en Argentina, todo en nuestro país, y obviamente por una cuestión de inflación las materias primas van subiendo y nosotros tenemos un departamento también tanto un departamento de calidad, como contaba Marta, como un departamento de ingenieros que están constantemente calculando el tema de los costos de cada barbijo, de cada producto final. No solamente para barbijos, sino también para camisolines, cofias, cubres de zapatos y todos los productos que hacemos hoy en fábrica. ¿Cómo lograron instalarse dentro del parque industrial? A través de algún proyecto se volvió a abrir, digamos, porque hay varios emprendedores también que hoy están también ya pensando cómo van a trabajar acá adentro. Esto también se va a ir haciendo cada vez más grande. Ser parte también, ustedes como empresa, es un orgullo también. Sí, totalmente. Sí, en primera instancia fue con la presentación de un proyecto, ¿sí? Obviamente ahí tuvo toda una evaluación y un informe detrás de ese proyecto de cuál era el objetivo con el cual nos queríamos implantar en el parque industrial, ¿no? Así que así fue nuestros inicios y sobre todo por cubrir necesidades como, perdón que vuelvo a repetir, que en ese momento no entraba al país barbijo, no podían cubrir ni las necesidades básicas para la atención del paciente. Claro, y la ventaja también que tiene de ser descartable con el de tela, digamos, porque mucho también se empezó a, quizás por economizar, ya se empiezan a usar los barbijos de tela, que si bien son reutilizables, sabemos que en la mayoría de los casos no tienen la higienización correspondiente para llevarlo al día a día. Por ahí uno puede estar una semana o dos semanas o tres semanas con el mismo barbijo y también se ven los resultados que adversos. Bueno, te explico un poco esto. Los barbijos correctos para el uso son estos barbijos que son los que tienen filtro. Para la elaboración de un producto médico, en particular, hablando de los barbijos, uno tiene que cumplir un requerimiento. ¿Qué implica eso? Vos tenés que tener 3 capas de tela no tejida, que se llama. Dentro de la clasificación de la tela no tejida tenés el Medblon y el Espumo, ¿sí? Nuestro barbijo tiene las 2 capas externas de Espumo y la capa interna de Medblon. La capa interna es la que cumple función de filtro. ¿Qué quiere decir esto? Que al respirar, todos los microorganismos quedan del lado externo del barbijo. Entonces, y las otras 2 capas suman porque hacen una acción hidrofóbica, es decir, repelen el agua, gotitas,
Entonces, el barbijo correcto, por norma, tiene que tener tres capas. La capa externa, las dos capas de espuma, también vos tenés que cumplir con un determinado gramaje. O sea, está todo estandarizado por normas ISO. Tenés que cumplir con ciertos ensayos para demostrar. Nosotros los ensayos los mandamos a hacer a India o a Buenos Aires para demostrar que realmente cumple con todos los requerimientos para ser un barbijo. Y en realidad el correcto es un barbijo, es este barbijo. Y por ahí, yendo a los de tela, haciendo la comparación con los de tela no son correctos porque no tienen el filtro. ¿Cuál es la función del de tela? Evitar que yo al hablar libere gotículas, pero no me protege. Sí, entiendo que se usó en un principio y estuvo bien porque no teníamos otra cosa. Y tampoco el ciudadano, capaz, las familias no tenían, no teníamos y no contábamos con barbijos correctos. ¿Sí? Por eso se trabajó, bueno, el que usemos el barbijo de tela y después cuando se pudo, bueno, vayamos a un barbijo correcto. Pero ahí un poco está la diferencia entre el de tela y el correcto, que es el de grado médico. Te quería comentar que tenemos una capacidad productiva hoy en día de 3.500.000 barbijos por mes, mensual. Y eso hace que podamos apalear la demanda de nuestros grandes clientes que son de Misiones, ¿no? Bueno, nuestros barbijos tienen, van a ver acá, una etiqueta, donde en la etiqueta tiene los datos principales establecidos por la ANMAT, el tipo de barbijo, la autorización de la ANMAT, el número de registro ante la ANMAT, el lote, nosotros tenemos trazabilidad del lote desde el día 1, o sea, sabemos quién hizo, cómo y cuándo, vencimiento del producto médico y, bueno, otros requerimientos normativos, que es barbijo, digamos, producto médico de un solo uso y no usar si bueno, las cajas no se encuentran en condición. Lo ponemos en unos empaques con film de BOPP, que es un BOPP de uso alimentario, o sea, cumple con los requisitos. Y también tenemos, o lo identificamos con la fecha de vencimiento, el lote y el turno que lo hizo. Con esto también tenemos la trazabilidad del producto, quién hizo, cómo y cuándo. Y lo acondicionamos de a 10, ¿para qué? Para esta que caja, sí, ¿cuántos trae? A ver, 50. Tiene 5 paquetitos ahí. Entonces vos lo puedes transportar tranquilo y no se te contamina, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos, que llegue seguro hasta el cliente o el paciente en este caso, ¿no? Y contamos también que en cada etapa de nuestra producción tenemos controles a pie de máquina que se llama. A medida que se va produciendo tenemos distintos registros con los cuales vamos controlando el tamaño del cuerpo, el tamaño del elástico, el tamaño del alambre, la calidad de la tela no tejida con la que se va elaborando. Tenemos todas las etapas controladas, entonces sale un producto seguro. Muchas gracias Marta y Mariano por abrirnos las puertas y bueno, hoy conocimos algo más de todo esto también que se viene gestando hace ya 2 años y medio casi. Que fue esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir y visitarnos y bueno, poder mostrarla a la sociedad lo poquito lo bueno que tenemos en Misiones, ¿no? Que también hay que valorar.